La primera vegada que vaig sentir parlar de César Orquín va ser fa més de 40 anys. Va ser al llegir Els catalans als camps nazis, qui diu. Hi va haver un republicà, en César Orquín, que ha creat al seu voltant una llegenda. D'aquesta figura me n'han arribat notícies contradictòries. Unter diesen mehr als 800 Gefangenen, die hier oben in Mauthausen ankamen, befand sich ein Gefangener mit der Nummer 5087 aus Valencia. Das war César Orquín Serra. César era un español, peor que una SS, malísimo. Al principio de empezar a investigar todo esto, era uno más. Pero siempre ha tenido el San Benito, digamos, de ser un aliado de los nazis. Eso sí. Guillem no es un investigador a l'ús y, por tanto, pueden decir que tiene una metodología académica. Pero eso tiene la ventaja que mai oblida que está hablando de personas y la proximidad con la que arriba, que le va a permitir contar con la confianza absoluta de la familia Orquín. Y yo era chica y escuchaba que decían el gallego loco en la radio, en todos lados. Y mi papá no era loco. Mi papá tenía ideas muy modernas. Era una persona muy educada. Hablaba 7 idiomas. Consideré que era el momento de decir, vos no sos loco. ¿Me entendés? Creo que el redescubrir la historia y poder mostrarla y poder revalidar al hombre que fue tu padre, creo que es aliviador.